Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Valor Agregado, este programa que tenemos en Canal B para hablar de economía. Yo soy Harold Kisser. El día de hoy vamos a hablar de los proyectos mineros, específicamente de los proyectos mineros bloqueados, o sea, retrasados, los que no pueden salir adelante, que son pues básicamente casi todos, ¿no? Es lo que tenemos constantemente, tenemos reportes del IPE, distintas fuentes en las cuales nos cuentan lo bien que estaríamos si es que no estaríamos, si no estuviésemos bloqueando los proyectos, las minas, estas grandes oportunidades que tenemos y que en algún momento hemos decidido que saben que mejor ya no, al final, al cabo, que no queremos ser mineros, pareciera que es lo que hemos decidido. Entonces, el día de hoy vamos a hablar con Cristóbal Guzmán, que es miembro del Club Bastiat, y con Rafael Tan, que es investigador de Somos Libres. Con ellos vamos a hablar sobre las razones por las cuales muchos de estos grandes proyectos mineros que nos sacarían de la recesión, que ayudarían muchísimo a crear empleo, a atraer inversión privada, están bloqueados y, lo que es peor, están cada vez más complicadamente bloqueados. Desbloquear estos proyectos hoy en día es muchísimo más sofisticado que hace 10 años o 20 años. Y esto cada vez va a ser peor. O sea que si no nos ponemos las pilas hoy y no reconocemos la necesidad de ver el asunto completo y dar la cara, no como muchos de estos empresarios o mineros que creen que pueden solucionarlo todo por lo bajo, hablando bonito, no sé, haciendo pleitos de responsabilidad social, y eso es suficiente. Si no nos damos cuenta pronto que tenemos que ser mucho más proactivos y dar la cara y entrar al debate, a la discusión, esto va a terminar mal. Y por último, ¿saben qué? Por último, cerremos el kiosco y olvidémonos de ser mineros. Ya, entonces, vayamos de frente a los conflictos mineros, que ustedes han hecho un repaso, ¿no?, de la situación, hecho como un estudio. Y podemos, o sea, podemos categorizar los conflictos mineros que hay ahorita en el Perú, los proyectos mineros que están bloqueados. Mira, según el Instituto Peruano de Economía, alrededor hay actualmente 23 de 46 proyectos mineros están paralizados, que equivaldría a unos 33 millones de dólares, 33 mil millones de dólares, que es como el 55% de la inversión total. O sea, es bastante. Y generalmente los temas de conflictividad minera son muy delicados porque, claro, si bien aportan bastante también al PBI, en general también son fuente de un montón de conflictos con la población local, con los empresarios. Entonces, si es que tuviéramos que categorizarlos, podríamos categorizarlos por el impacto que pueda haber también por la cantidad de violencia que hay en estos conflictos, también los actores involucrados, también el monto de inversión que sería posible y, bueno, al menos en la investigación que realizamos nosotros, por las diversas narrativas que hay. ¿Qué distintas narrativas hay? Mira, lo podemos dividir por los actores. Tienes la narrativa del Estado, tienes la narrativa de los empresarios, tienes la narrativa de aquellas personas que están en contra del proyecto y, bueno, también tienes la narrativa de las personas que investigan los conflictos mineros en general. El Estado mantiene siempre una postura de querer fomentar el tema de la inversión. Los empresarios buscan más que todo mostrar los diversos beneficios que tiene la minería en general para la población local. Y bueno, los antiproyectos son los que más se adaptan a los diversos contextos porque utilizan diversos argumentos en los que van, por ejemplo, el tema de los conflictos ambientales, los daños ambientales, que va en contra del agro, que van en contra en sus derechos. E incluso en los últimos años han comenzado a aparecer narrativas contra la propia empresa, alegando que los han engañado, que han tenido, que han sido hostiles contra ellos, que los tratos no han sido transparentes. Entonces, todo eso hace que las narrativas que hay en contra de los proyectos mineros sean bastante, bastante picantes, polarizantes en general. Ya, pero tú dices que el Estado, o sea, dividiendo las narrativas, el Estado lo que quiere es, o sea, la narrativa que tiene es a favor de que salga adelante los proyectos. Pero no pareciera, ¿no? Porque los tienen bloqueados, no los sacan, o sea, no pueden Claro, hacer nada. justamente lo interesante de las narrativas es que es una cosa lo que se dice y otra cosa lo que se hace. Y creo que uno de los ejemplos más interesantes que podemos ver en donde el Estado no solamente intervino directamente en el conflicto, sino que también lo exacerbó fue el tema del proyecto minero Conga. Recordemos que en el gobierno de Humala, en la campaña para ganarse los votos,
él mismo y años después Pedro Castillo con Dina Boluarte dijeron que estos proyectos no iban a ir para ganarse los votos de la población local. Pero luego, una vez en el gobierno, lo comenzaron a presionar para que comenzara a aprobar el tema de los proyectos mineros. No, para que no los apruebe, porque él los quería llevar. Entonces, al final se escaló un conflicto que, digamos, ya estaba a niveles que ya se iban a poder... ¿Cómo decir esto? Sacar adelante. Uh-huh. Conga creo que estaba en la tercera etapa, si mal no recuerdo. Y justamente esta campaña del agua o el oro hizo que la situación se escalara muy mal. Uh-huh. ¿A ti, Cristóbal, te parece que el Estado está queriendo sacar adelante proyectos mineros en los últimos 25 años? Es que el Estado responde a una lógica como es de su naturaleza puramente política, uh-huh, y no tiene pues una razón de ser... pura, uno no puede hacer un análisis científico de las decisiones que toma el Estado. Entonces, por ejemplo, como dijo, tenemos que por un lado el Estado pareciese que está del lado de los empresarios, que quiere que salga adelante, que salgan adelante este tipo de proyectos, pero luego tenemos frases promovidas por un propio presidente como Humala, como la frase agua sí, oro no, o tenemos a Guido Bellido que fue a caballo, me parece que también en Conga. Entonces, tenemos ese tipo de contradicciones en el Estado, pero responde a la lógica política del Estado, ¿no? Y es lo que hay que enfrentar, digamos, lo que hay que hacer es racionalizar ese tipo de mensajes y hacer ver que están equivocados. O sea, que hay que, la discusión tiene que ser cuáles son las posturas a favor y en contra y analizar las posturas a favor y en contra. No puede ser la lógica política de lo que me va a dar votos y, bueno, al final a eso responde el Estado, ¿no? Porque, ¿a ti te parece que es necesariamente, o sea, las campañas como las que está escribiendo Rafael, en la cual digo una cosa, o sea, como llanta, ¿no? Que dice una cosa en una transformación, de ahí pasa segunda vuelta, cambio de narrativa, y de ahí soy elegido, cambio de narrativa otra vez. Entonces como que le traicionó a todos al mismo tiempo, ¿no? O sea, le mintió a todos al mismo tiempo. ¿Las campañas tienen que ser así necesariamente? Yo creo que en el estado de las cosas en que estamos, lamentablemente, es así. O sea, no importa si tiene que ser o debe ser, pero que podría ser distinto. Eso sí, yo creo que sí puede cambiar. Un poco lo que hacemos desde Bastiat Club es apelar a esas emociones o sentimientos que a veces tenemos. Por ejemplo, a ver, cuando nos roban, cuando la delincuencia ataca, sentimos ira, sentimos odio. Pero ¿por qué no sentimos el mismo odio cuando los políticos traban un proyecto que podría darnos mucho dinero y que es quitarnos dinero que podríamos tener? Sería como un robo también. ¿Por qué no nos genera también eso? O, bueno, no debería generar odio, pero ¿por qué no nos genera ciertas emociones negativas hacia ese político? ¿Por qué al final nos quejamos de la delincuencia, pero votamos por el político que nos quita dinero a través de inversión, por ejemplo? Porque sí hay, o sea, en la historia reciente, pero en los últimos 20, 30 años, hemos tenido políticos que eran tercamente firmes con su narrativa, ¿no? O sea, han muerto en su ley. Uh-huh. ¿Por qué ya no tenemos eso? Claro, tú me estás hablando de la política... De la constituyente del 79 y los partidos con principios, ¿no? Sí. Y ahorita es el Congreso y el gobierno también es como una especie de mercado de intercambio de pequeños favores y pequeños casos de corrupción. Y bueno, es un poco la fragmentación política, yo creo, ¿no? Es una respuesta que pueden dar los politólogos más. Yo creo que responde a la fragmentación política. O sea, el hecho de que hayan partidos más pequeños... De que no hayan principios, ¿no? Ah. Sí. Porque, o sea, si yo tengo más partidos, debería haber una mayor oferta, lo cual debería llevar a que, no sé, pues que yo me pueda mantener siempre con, digamos, con los principios iniciales, ¿o no? ¿No te parece? Depende. O sea, generalmente cuando hay una mayor fragmentación de partidos podría haber una mayor competencia, pero tenemos que entender de que en el Perú en general el sistema de partidos está bastante quebrado y algo que resalta bastante son el tema de los personalismos. A la gente le gusta apoyar a un caudillo, se centran más que en el debate de ideas, de qué pensar es qué caudillo le puede parecer más fuerte, qué caudillo le parece mucho mejor. Por ejemplo, hay un montón de gente que apoya a Vizcarra siendo él una personalidad bastante... Conflictiva. Entonces, por eso también algo interesante que se ve bastante es que mucho que hacen los políticos es cuidar el tema más de su imagen personal que defender el tema de ideas o valores. O sea, buscan siempre abarcar una mayor cantidad de votantes dada la fragmentalización que hay en nuestro sistema electoral. Porque personalismo siempre ha habido en el Perú, ¿no? Sí, o sea, bastante. Desde siempre. Que hay política siempre hemos sido más personalistas que institucionalistas, digamos, ¿no?
Pero ahora lo que sucede es que cada, o sea, no sé, pues cada alumno que se gradúa en la universidad ya puede fundar su partido, básicamente, pareciera, ¿no? O sea, cada persona ya tiene su movimiento regional, su movimiento de esto, su movimiento de lo otro. Entonces ahora, digamos, esa multitud de opciones quizás se deba a que es más fácil iniciar un partido. No lo diría por facilidad de iniciar un partido. El tema de recolección de firmas o cosas así sí es bastante tedioso porque necesitas una logística. Pero algo que sí se puede notar bastante es que hay un descontento generalizado con la clase política en general. Y creo que, bueno, si algo no se los quita a los peruanos es que somos bastante... Queremos dar solución al ya, no importa cómo, pero la queremos. Entonces mucha gente que tal vez tiene las intenciones, pero no la experiencia o el modus operandi, van a querer fundar sus movimientos regionales, van a querer fundar sus movimientos políticos, y eso ha hecho que ahorita tengamos como 27 partidos inscritos y muchos más en proceso de inscripción. Según lo que cada vez más, ¿no? Porque en las elecciones anteriores fueron 20 y tantos, y en las del 2026 parece que van a ser 33. Sí. Y ¿no? vemos las encuestas de quiénes podrían ser los más votados, los menos votados, y ninguno pasa de 2%, ¿no? Se reparte así un prisma perfecto, ¿no? Claro, que al final el que gana es por una nariz, ¿no? Por una, como Pedro Castillo, 40.000 votos. Claro, 40.000, exactamente. Supuestamente, ¿no? Pero, ¿cuál? Es más, creo que el margen de votos válidos, que sumado el de los congresistas en el Congreso del 2021, era 18% en general, a comparación claro. de la población electoral total. O sea, imagínate el grado de representatividad y fragmentación que debe haber. Y eso también nos da una idea de que de repente el tema este que conversábamos de por qué no hay partidos y tal, también no solamente de la ley sobre partidos políticos, sobre la formación del partido político, sino también la misma ley electoral. O sea, ¿cómo es que uno llega la discusión que ahora está, por ejemplo, levantando Lucas Gersi, ¿no? Sobre si deberíamos adoptar el modelo de distritos uninominales. Me parece súper interesante porque ahí también vamos a ese tema de que los congresistas legitimidad de inicio realmente no tienen, ¿no? 18%. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál sería el cambio? Bueno, lo que él plantea es muy interesante porque él dice hoy en día escogemos según distritos que son súper grandes, ¿no? Que son las regiones, básicamente. Entonces, cambiar eso a un número determinado de habitantes para que cada número determinado de habitantes tenga un representante. Y así haya más legitimidad. Claro, si 100.000 personas eligen un representante, hay más legitimidad a que madre de Dios elija uno, ¿no? Claro, pero así tendrías más congresistas, que es lo que la gente en la calle no quiere. Muchas soluciones son impopulares, ¿no? Claro. Y otra cosa es que la popularidad de la idea del borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, todos siempre están proponiendo el borrón y cuenta nueva. Y la que proponía, la que propone siempre la continuidad, que es Keiko, siempre pierde, ¿no? O sea, porque en sus tres campañas han sido sobre la base de vamos a continuar lo que está bien hecho. Entonces, pero... O sea, ¿cómo agarras eso? Porque definitivamente el Perú sí ha estado creciendo, hay varias cosas que sí se han hecho bien. Entonces, si constantemente cada 5 años se cambia todo, nunca vamos a llegar a ninguna parte, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo puedes agarrar eso? ¿Hay alguna solución esa? Para crear un tema de continuidad. Claro. En una población que quiere borrón y cuenta nueva cada 3 años, ¿no? Porque cada 2 años es cada 2 o 3 es el alcaldes también, ¿no? Alcaldes, uh-huh. Gobiernos regionales. Mira. Algo que sí debemos hacer en general es que, como habíamos, y justamente ligándolo con el tema de los electorales, es que los candidatos siempre te inflan las posibilidades de lo que pueden hacer. Y cuando inflan las posibilidades, alzas las expectativas de lo que una persona quiere, pero cuando ya llegas al poder, la cosa es completamente distinta, porque tienes que ver que tienes que lidiar con un montón de actores, tienes que lidiar con este gremio, tienes que lidiar con estos empresarios, y la política es así, la política es complicada. Entonces, primero, creo yo que se debería empezar más por un tema de que en las campañas electorales no se inflen tanto las expectativas, sino con propuestas más que todo reales. Es más, creo que justamente una de las propuestas de Cerrón era el 80% del canon minero, ligándolo con el tema de la minería para el pueblo y 20% para la empresa, que te vas ya en, ¿cómo decirlo?, en pérdidas totales. Claro. Entonces, creo que es importante primero desinflar un poco las expectativas de los que lo proponen en los candidatos, y segundo, claramente como en la política y en una democracia que estamos, tenemos que fomentar el tema del diálogo. Pero no un diálogo más que todo de ideas, sino un diálogo de intereses. Los intereses siempre son lo que mueve a la gente, porque tú y yo podemos
pensar completamente distinto, pero si hay algo que nos mueve en común, puede ser un interés en común. Por eso creo que también podría explicar alianzas tan raras como sería que el Partido de Perú Libre se haya votado en las mismas cosas que el Partido Fujimorista, cuando supuestamente son opuestos. Entonces, también el tema de una negociación de intereses hace que esto sea incluso más viable. Y obviamente el respeto a acuerdos. ¿Tú dices ya olvidarse los principios? ¿O sea, el partido ya no tiene principios? No. ¿O te refieres a incluirlo a la negociación? A incluirlo en la negociación. O sea, no todo. O sea, la política siempre es grande, siempre busca abarcar todo. Entonces, creo yo que también tenemos que fusionar los intereses con los principios que tiene la gente y los candidatos para que así se pueda fomentar un diálogo que al menos tenga objetivos a cumplir. Porque partidos sí tenemos dos o tres partidos que han sobrevivido a la matanza de Vizcarra, ¿no? O sea, Vizcarra arrasó con los partidos que teníamos. Pero todavía tenemos el APRA, o sea, claro, en su versión, no sé, pues de embrión. Claro, pero está todavía el APRA. De menores. Sí, de menores, claro. Todavía existe el APRA, todavía existe el PPC, todavía existe Acción Popular, con niños y todo. Entonces, ¿ahí hay esperanza todavía o te dices que ya fue nomás, que hay que empezar un partido de cero? Es un tema muy complejo. Yo creo que quien tiene la experiencia, la expertise para actuar en eso es la izquierda, definitivamente. Tú mencionabas que es curioso cómo un partido como Perú Libre puede votar a la par de Fuerza Popular, pero también es curioso cómo Perú Libre en el gobierno tuvo elementos de la izquierda progresista. Y es por eso, ¿no? Porque la izquierda se sienta en la mesa, negocia, ellos saben que tienen que llegar a un punto medio dentro de su espectro de izquierda y lo hacen, ¿no? A la derecha un poco no. En las elecciones pasadas tuvimos a López Aliaga, a Keiko y a De Soto que se metieron cada entre sí y que salió Keiko por un dedo, ¿no? Pero ya, pero ahí, por ejemplo, ¿son derecha? ¿Rafael López Aliaga es derecha? Lo que convencionalmente alguien pensaría que es derecha. Claro. Pues es lo que yo creo que es lo que la izquierda querría, que nosotros creamos, claro, que es derecha. Pero López Aliaga no es derecha. Está siendo mamarracho y medio. Es más conservador. Es muy conservador y económicamente no es liberal tampoco. Entonces, los elementos que consideremos derecha estrictamente no son. Pero yo digo, si ubicamos en un espectro que en nuestro país y en todo el mundo está bien tirado para la izquierda, López Aliaga, De Soto y Keiko serían, digamos, la derecha, entre comillas, ¿no? Los que debieron juntarse para que no ocurriese lo que pasó, ¿no? Pero son incompatibles entre ellos, justamente, ¿no? Porque López Aliaga es demasiado conservador. Keiko, justamente por eso digo, la izquierda tiene la inteligencia de, siendo incompatible, juntarse. O sea, el Perú Libre tenía ministros súper progresistas, dedo meñique con Verónica Mendoza, pero la derecha no puede hacer eso, como que no tiene la capacidad todavía. O sea, una solución política para no tener una elección como las tres últimas sería que la derecha se junte en un candidato. Pero piensa, por ejemplo, el gobierno de Pedro Castillo era insostenible justamente por eso. O sea, tenías ministros que no entre ellos no podían coordinar nada. Entonces, claro, o sea, parte del ánimo político también. Claro, es una posibilidad sumarlos a tu gobierno, pero en la práctica no. Pedro Franque no puede hacer nada, Mita Vázquez hace lo que le dé la gana. Igual es el juego de ellos, ¿no? Es su juego. Es el juego en el que ellos se mueven. Igual. O sea, Pedro Franque en el neto salió ganando porque fue ministro de Economía, ¿no? Entonces, el juego de ellos. Una raya más a su currículum, es lo máximo que pudo ganar porque no pudo. De repente es la raya que él quería, ¿no? Pero le sirvió de algo porque ha regresado a exactamente el mismo puesto que tenía antes, profesor de la Católica, ¿no? No ha conseguido nada nuevo. Ahora, igual el tema de Pedro Castillo está muy, está muy sesgado porque estamos hablando de Pedro Castillo, ¿no? De repente si era otro personaje un poco más racional, de repente la izquierda seguiría en el gobierno, claro, yo creo que la izquierda seguiría. Claro, definitivamente colapsaron por que ni eso pudo hacer el muy burro, pues, ¿no? O sea, claro, ni golpe de Estado pudo hacer el muy burro, pero en ese sentido, o sea, agarrando a Pedro Castillo, por ejemplo, como ejemplo, y llevando lo que tú decías, y cuando llegan al gobierno no pueden hacer ni el 10% de lo que habían prometido, ayudaría mucho estar promoviendo líderes que han tenido experiencia, ¿no es cierto? Porque los últimos presidentes que hemos tenido, bueno, quizás PPK sí, porque había sido ministro, había tenido cargos en el gobierno, pero, o sea, Keiko no ha tenido un cargo en el gobierno, Pedro Castillo no había tenido tampoco, ¿no? Había sido sindicalista, en fin, ¿no? Uh-huh. Y los que se están perfilando ahora, bueno, López Aliaga ha sido alcalde, pero en toda la historia del Perú, nunca un alcalde ha sido presidente, ¿no es cierto? O sea, nunca, siempre postulan, pero nunca postulan, nunca logran, ¿no? Uh-huh. Entonces, bien, o sea, estadísticamente hablando, bien poco probable que lo logre, pero. Y de ahí todos los demás tampoco han tenido experiencia, ¿no? Entonces,
ahí hay un elemento importante, que, o sea, estamos levantando líderes que no, en la práctica no saben lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿no es cierto? Entonces, mira, el tema, no sé si me estás llevando un poco por el tema del discurso tecnocrático, que una persona tiene que tener un mega perfil para poder postularse. Okay. ¿Y por qué eso no pega acá? En otros países sí pega, o sea, tú votas por alguien que ha tenido una larga trayectoria, ¿no? Chile, por ejemplo, es bien institucionalista, ¿no? Pero acá no, acá desprecian al que ha tenido no sé, pues 5 minutos de experiencia. Justamente es que acá, como la clase política está tan deslegitimada en sí, las personas que se postulan en general no necesariamente son políticos. Porque una cosa es ser tecnócrata, de saber lo que ha, o sea, por ejemplo, alguien que ha trabajado en el BCR, que sabe cómo funciona el tema de finanzas. Pongamos el ejemplo de PPK. PPK, creo que, si mal no recuerdo, es un economista con un mega perfil que estuvo en el Banco Mundial, en el BID. Que antes de los 30 ya había sido director del BCR. ¿No? Justamente por eso. Y su gabinete, lo habían dicho que era un gabinete de lujo, pero ¿qué pasó? No se pudo sostener. ¿Por qué? Porque era la falta de esa experiencia política que muchos de los candidatos tienen. Muchas personas se postulan a la política sin necesariamente tener experiencia previa en ello. Y claramente las cosas, como se manejan en un estado, son muy distintas a cómo es que se maneja en una empresa. Tienes que lidiar con un montón de gremios, con conflicto de intereses. Claramente no es lo mismo en una empresa el CEO que dice, se dice, se hace. Tienes que dialogar con otras personas. Entonces, la política también es complicada y hay personas que, si bien son genios en lo que hacen en su materia, lamentablemente no tienen el expertise político para poder moverse en un entorno tan caótico como lo es la política peruana. Tan fangoso, ¿no? Claro, porque cuando PPK fue presidente, ¿tú ya estabas operativo? ¿Estás en sí, no, ya, todavía, ¿no? No, estaba en quinto de secundaria. ¿Y te generaba emoción? Así, por fin, ya lo hicimos, ahora sí, vamos a ser primer mundo. Bueno, a mí no me gustaba el PPK por la edad, ¿no? Hablaba mucho, así como tampoco me gustó De Soto por la edad, ¿no? Porque ya el tema de la capacidad estaba un poco disminuida, ¿no? Pero efectivamente uno veía su gabinete y uno pensaba, al Perú le puede ir bien, ¿no? con este gabinete, y las dos opciones no eran tan malas, porque en economía Keiko creo que estaba Carranza, que también fue un buen ministro durante Alan García, y parecía como una buena disyuntiva. Pero no fue así, ¿no? Quizás fue un punto de quiebre para mal, incluso, ¿no? Claro. Esa elección. Pero igual, volviendo al tema de por qué no pega en la gente la tecnocracia. Bueno, la tecnocracia en Perú podríamos decir que es el periodo de la Constitución del 93. Es más o menos parecido, ¿no? El periodo tecnocrático es el periodo de la Constitución del 93. Lo que Marcos y Fuentes llama la República Caviar, ¿no? Que me gusta mucho que él mismo llame así a ese periodo histórico. Y fue decepcionante, o sea, decepcionó. ¿Y por qué? Yo creo que principalmente por la corrupción, ¿no? Por el tema de Odebrecht, por ejemplo. Y no diría que está descartado, pero un perfil tecnocrático, y viendo además el contexto internacional en el que el perfil tecnocrático tampoco pega, o sea, en Estados Unidos probablemente gane Trump, en Europa han ganado candidatos de derecha populista. No creo que sea un candidato tecnócrata el que gane en estas elecciones. Claro, pero tú puedes, o sea, no necesariamente tiene que postular pues a un doctor en, o sea, un doctor en economía, pero, por ejemplo, durante las reformas económicas de los 90s que dieron resultado, tú tenías una fórmula que tenías tecnócratas en el Estado y tenías una maquinaria política detrás de ellos, no, bueno, encima de ellos, ¿no? Que los protegía y ejecutaba los resultados de sus estudios o sus recomendaciones, ¿no? Y eso fue lo que nos dio este brillante crecimiento económico de inicio de los 2000, ¿no? ¿Por qué una fórmula así nunca se ha podido replicar? O sea, ¿por qué de ahí pasamos a, no sé, a cualquier cosa? O sea, hemos tenido dos o tres, o sea, Toledo, bueno, replanteó el comercio exterior, digamos, tiene sus logros, ¿no? Más allá de su afinidad al alcohol, pero y después tú tenías a Alan García, que también tiene, o sea, tiene sus méritos, ¿no? Pero después de eso viene Ollanta Humala y todo cuesta abajo, ¿no es cierto? O sea, no hemos podido replicar esa fórmula nunca más. Alan García sí tenía, ¿no? O sea, tenía un equipo tecnocrático, claro, como Carranza, que tú mencionabas. Como Carranza. Carranza nos sacó de la crisis internacional financiera en menos de 8 meses, ¿no? Porque tenía un aparato político ahí detrás con él, ¿no? Pero eso nunca se ha vuelto a replicar. Entonces, ¿qué puede haber fallado ahí? Mira,
Me mencionas cómo es que no se pudo replicar este modelo de bonanza económica e instituciones fuertes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, creo que yo que el declive comienza con el gobierno de Ollanta Humala. ¿Por qué? Porque el que mucho abarca, poco aprieta. El gasto público en el gobierno de Humala se incrementó, creo que en el doble. Y la planilla que se buscó hacer también se duplicó. Entonces, el gasto público, al aumentar el gasto público, se buscaban fomentar temas de obra, se buscaba fomentar temas de inversión pública. Pero, ¿cuál fue el problema? La propia capacidad de los burocráticos no era de las mejores, y eso realizó que el Estado sea ineficiente en esas nuevas labores que quería abarcar. Asimismo, el gasto social, ni siquiera en inversión en general, sino en programas de asistencia a los pobres, de así como Caliwarma, Pensión 65, que se aprobaron en el gobierno de Humala, si bien tuvieron resultados relativamente leves, no llegó a cubrir a la gran cantidad de gente. Entonces, tú incrementas un aparato estatal que de por sí ya no es eficiente, con pocos recursos disponibles y con gente que tampoco es muy capaz, ¿qué haces? No funciona. Entonces, justamente creo yo que el declive de lo que comenzó a ser el tema, no voy a decir la institucionalidad porque nuestra institucionalidad ya está media desde hace tiempo, fue el tema con el gobierno de Humala, que se incrementó un montón el tema del gasto público. Ahora, ¿a ti te sorprende que no haya funcionado todo eso, todo ese incremento del Estado de Ollanta Humala? No, es la regla, ¿no? Es la regla y tiene excepciones, pero excepciones muy puntuales. Y la regla es que el Estado, metiéndose en empresa, como por ejemplo la refinería de Talara, que uh-huh. fue en el gobierno de Ollanta, y curiosamente fue, si no me equivoco, fue con el ministro Castilla, que era como un tecnócrata. No, y la firma final fue de Alonso Segura, que ahora está en el Consejo Fiscal. Claro, y que tiene que revisar que usen bien los recursos. Y que critica, claro, el uso de los recursos. O sea, entonces critica a Sicito, pues, ¿no? Porque si no, todo el mundo le cae encima. Claro. Cállate la boca, ¿no? Claro, porque es que la política se comió a la tecnocracia. Y la política corporativa es mucho más expeditiva que la política estatal, que la política política. Y creo que eso no se entendió desde los mismos tecnócratas, creo yo, ¿no? Un ejemplo, el que acabo de poner, la refinería de Talara. O sea, un tecnócrata no debieron haber permitido que se diera esta incursión estatal. O sea, los tecnócratas pegaron el grito en el cielo. Yo viví esa época. Todo el mundo estaba en el poder, todo no. el tiempo escribiendo columnas diciendo, oye. Pero en el poder no. Claro, pero es que, ¿qué calidad de tecnócratas había en el poder en ese momento? Como te digo, está Castilla y Alonso Segura, que son seguramente son MBA y tal, ¿no? Pero a lo que igual, el punto que yo creo que es central igual y que tiene mucho que ver con, por ejemplo, lo que hacemos en Master Club es, igual siempre un liberal tiene que pensar que el cambio principalmente viene de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, un poco hay que cambiar también la demanda que tenemos nosotros hacia la política, no esperar una oferta de política, porque el mercado también funciona partiendo de la demanda, ¿no? Y un ejemplo que me parece positivo, que es rescatable y que se mantiene en el tiempo todavía, es el del BCR, ¿no? El BCR es un poco intocable y Julio Velarra es una persona bien vista. Me parece que ese es el ejemplo que en todo caso tendría que seguir, ¿no? Pero ¿sabes por qué todo el mundo lo ama a Julio Velarra? Porque da la cara. A diferencia de otros, o sea, otros, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Tú sabes cómo se llama el superintendente de la banca y seguro? Socorro Hayes, me parece. Claro, pero no es... En mi época eran los dos, o sea, era el del SBS y el del BCR, los dos, Martín Naranjo, salía y daba la cara. No eran los dos que se peleaban con la gente. Ahora solo queda el BCR porque Ollanta Humala arrasó con el SBS, ¿no? O sea, claro. Es algo que nunca vamos a recuperar, ¿no? El SBS ya la perdimos. Pero con respecto a lo que él dice, me parece que es importante mencionar que los tecnócratas, o sea, aparte de que tienen que tener una serie de características, o sea, tienen que tener su MBA, ¿no? Su doctorado, lo que quieras, pero aparte tienen que ser valientes, ¿no? Porque algunos de los nombres que estamos mencionando ahorita son cobardes, o sea, no se van a pelear, o sea, Alonso Segura nunca se va a pelear con nadie, ¿no? O sea, es una cosa... Claro, con Castillo, ¿no? Pero yo también me peleo con Castillo. Claro, con Castillo cuando ya está pues, en el suelo, pero cuando Castillo está en el poder no dijo nada, Alonso claro, Segura, ¿no? O sea, bueno, sacaba sus tweets, ¿no? Pero en fin, eso era... Entonces, antes teníamos tecnócratas valientes, o sea, teníamos gente que se mechaba con la gente,
no sé, pues este, Frisuá, por ejemplo, ¿no? Frisuá, yo hice peleaba con, así, lo tenía que hacer con policías de los debates. O sea, yo una vez lo he visto eso, porque se peleaba a ese nivel. Ahora, ¿quién tenemos que se pelea a ese nivel? No hay. No, pues, justamente el tema de lo que te comentaba antes, que la parte tecnócrata tiene que ir de la mano con la parte política. Por eso muchas personas ven que una personalidad fuerte también es necesaria para el tema de la política y eso ayuda a que se busquen implementar las cosas. Es más, por ejemplo, ya ligándolo de nuevo al tema de la minería que mencionabas, justamente Humala, después de haber escalado el conflicto de Conga, de oro no, agua sí, el tema de manejo de recursos, al final se terminó lavando las manos, dijo, esta situación se ha sobredimensionado, ya hay que, las intenciones eran otras, entonces al final el proyecto fue inviable, o sea, bueno, no inviable, pero se paralizó y justamente fue por intervención de personajes políticos que quisieron un poco más de votos y sobredimensionaron las expectativas de sus electores. Ahora, tú dirías, sobre la base de lo que dijiste al comienzo, ¿tú dirías que los conflictos ahora son cada vez más complicados de solucionar? O sea, cada vez necesitas... O sea, en la medida en la cual las mineras se van sofisticando lentísimamente, y dicen, bueno, ahora necesitamos hacer esto, tal cosa, tal otra, los antimineros van a 1000 por hora y van complicándolo todo cada vez más. La verdad que sí. Justamente para poder tú ver la viabilidad de un proyecto minero, tú tienes que ver los beneficios que este trae para los pilares de soporte. Los pilares de soporte son aquellos agentes que tienen la capacidad de influenciar en la implementación de un proyecto minero. Y generalmente son 4. El poder ejecutivo, que es básicamente el que ve todo el tema de los contratos, que ejecuta las obras. El poder legislativo, que es el que crea las leyes y los permisos para poder hacerlo. El judicial, que resuelve las diversas problemáticas que pueden surgir. Y los empresarios que obviamente ponen el capital y que buscan ganar beneficios. Los antimineros buscan influenciar siempre esos tipos de... a esos 4 actores, que son los pilares de soporte de un proyecto, para que de esta manera los beneficios que ven de un proyecto, que son tanto temas económicos como políticos, se encarezcan. Y de esta manera el proyecto ya no sea viable. Y algo interesante es que las narrativas han comenzado a cambiar también, ya ligándolo con la primera parte de la conversación que estamos teniendo. Por ejemplo, en el conflicto de Tambo Grande de 1999, si mal no recuerdo, las dos principales argumentos que tenían los antiproyectos y los locales era de que Tambo Grande era una región agraria que se sostenía principalmente por el agrícola, segundo, que el proyecto de la minería no iba a traer tanto trabajo y también el hecho de que se iban a contaminar las aguas, que justamente esta región del Valle de Tambo Grande era bastante frágil ecológicamente hablando. Pero luego, a medida que han ido evolucionando, se han comenzado a añadir nuevas narrativas. Por ejemplo, el tema de atropellos de derecho, como lo fue en el Baguazo con la implementación de la consulta a las... previa. También después, más adelante, en Tía María, justamente la empresa Southern no tenía una muy buena reputación por haber contaminado en años anteriores y una de las narrativas que se utilizaron fueron directamente contra la empresa. Es más, uno de los líderes dijo, a mí no me importa que la empresa venga y sea responsable, pero justamente Southern ha sido la que ha contaminado y no queremos eso. Y ya más adelante, con el tema de que podemos ver en Las Bambas, la situación ya está bastante complicada al punto que han tenido que contratar policías porque han secuestrado gente, se han derrumbado las torres y los argumentos que generalmente utilizan, más ahora ya que no son incluso por temas de desarrollo económico o ambientales, son más que la empresa nos ha engañado, que la empresa no nos ha pagado lo que nos corresponde, que el valor de nuestras tierras es mucho más alto. Entonces, sí, los conflictos se están volviendo mucho más complejos por, como te digo, las diversas narrativas que se están utilizando y también el grado de violencia que se está implementando en los conflictos sociales. O sea, en Tambo Grande la salida fue una consulta vecinal que tuvo bastante, bastante acogida internacional. Un montón de ONGs, organizaciones internacionales lo vieron con muy buenos ojos. Y ahora en Las Bambas, derribo de torres, quema de equipamiento de la minera, secuestro incluso del propio personal, cosas así. Entonces también hay un escalamiento de la violencia en general. Pero, ponte, si una minera tiene todos los permisos posibles, o sea, Tía María, por ejemplo, ¿no? Tía María tiene todos los permisos posibles, pasa todos los filtros, entonces... Y aún así no puede entrar en funcionamiento porque no tiene licencia social, que no es algo tipificado por la ley. Entonces, ¿para qué tenemos los filtros previos, ¿no? Entonces...
algo como Milei, que pasa así, entonces, ¿para qué tenemos Ministerio de Ingeniería, de Ministerio de Energía y Minas? ¿No? Claro. ¿No? O sea, por gusto, porque todos los filtros, todos los sellos de garantía que te dan son inútiles. Claro, yo voy a gastar recursos en todo esto para que cuando ya tenga el derecho ganado, en realidad no lo tenga, ¿no? Sino que depende de otras personas que no tienen nada que ver con el costo que yo asumí. Claro, que están ajenos al proceso institucionalizado. Digamos, y yendo quizás más a la profundidad de cómo podríamos ver el conflicto, Tamborande, si mal no recuerdo, es en Piura, ¿fue en Piura? Sí, ¿no? Fue en Piura. Y Tamborande es muy interesante porque algo que, bueno, tú debes saber a más profundidad, pero hay un tema de derechos de propiedad ahí. Las comunidades campesinas tienen comunidades campesinas, pero derechos de propiedad delimitados, demarcados, no, realmente no tienen, ¿no? Y cuando se empiezan a meter con lo que es tuyo, probablemente ahí sí vas a priorizar la rentabilidad. Entonces, el hecho de que no haya derechos de propiedad demarcados y se generen este tipo de conflictos, como por ejemplo el de Tía María o el de Las Bambas, me parece que es clave. O sea, hay un tema ahí de derechos de propiedad también. Sí, Iván Hurtado, que es un economista del Cusco, él dice que uno de los grandes problemas de la reforma agraria es que dejó el título de propiedad en manos de comunidades, no de personas. Entonces, si yo quiero, no sé, pues poner como garantía mi tierra para sacarme un préstamo para comprar un camión, no puedo, porque no es mío, es de la comunidad. Y la comunidad nunca está a favor de esas cosas, sí, claro, porque tiene un sesgo pues izquierdo, ¿no? Entonces, las CAPS y las AIS. Claro, entonces lo que él dice es que una gran necesidad que hay en el Perú es deshacer las comunidades y transferirle la propiedad a los verdaderos trabajadores, que es lo que quería Velasco por último, ¿no? Que el mismo trabajador de la tierra sea dueño, ¿no? Claro. Justamente mencionando el tema de comunidades, fue algo que saltó bastante en el baguazo, porque a raíz de lo que se buscaba implementar, o sea, que se buscaba implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el gobierno de García, uno de los proyectos de ley que se implementó era el tema de la venta de terrenos, no me acuerdo el nombre ahorita, pero incluían de que la cantidad de personas que necesitaban para poder vender la propiedad comunitaria se iba a reducir. Y obviamente las comunidades saltaron y eso hizo que lamentablemente ocurriera el hecho del baguazo, en donde murieron 33 personas, muchos de ellos policías, también locales y obviamente indígenas. Fue uno de los hechos más violentos también dentro de lo que es aparte, el nivel de violencia fue brutal, ¿no? Fue brutal. O sea, mataron a palazos. Es más, había desaparecidos y como 150 heridos y todo en un solo día. Claro. No, y con respecto a eso, porque hay mucha discusión con respecto a si estos conflictos mineros son naturales espontáneos de la gente que vive ahí, de la zona afectada, o si efectivamente son azuzados por intereses externos. Yo diría que es una mezcla de ambas cosas. ¿Por qué? En primer lugar, nosotros, bueno, vemos que la minería, estadísticamente hablando, en las estadísticas, trae un montón de inversiones, trae un montón de dinero a nuestra economía en general. Sin embargo, las propias comunidades, lamentablemente, no ven eso directamente. ¿Por qué? Porque a pesar, por ejemplo, de que se dé un montón de dinero para el canon a las propias municipalidades, gobiernos locales, regionales, lamentablemente las propias personas no ven que esos beneficios que la minería da en sus propias comunidades. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de gasto, se invierten en proyectos que no necesariamente sean viables, los servicios básicos que una persona necesita no están implementados. Es más, para dato curioso, justamente uno de los gobiernos locales que más recibe plata por el canon es la municipalidad de San Marcos en Ancash, como casi 600 millones de soles. Y al año pasado, para octubre, solamente había gastado el 21% de su presupuesto, de su presupuesto institucional. No sé si ustedes conocen San Marcos, yo estaba ahí y tú, cuando yo fui, te podías conectar a Wi-Fi de la Plaza de Armas. O sea, caminando por la calle, tú tienes Wi-Fi gratis. Claro, Suiza. Claro, o sea, la municipalidad te brinda esa facilidad. Claro. Pero la población tiene un montón de otras necesidades que no están siendo atendidas. Entonces, ¿quién decidió eso? O sea, ¿quién decidió que tener Wi-Fi es cool? Sí. Pero no tener ese agua completo, no sé. Ahí entra el tema de la capacidad que tienen los funcionarios. Porque una cosa es los recursos que tú tienes y otra cosa es la capacidad de gasto que tienes para poder hacer que ese dinero que te dan lo puedas invertir en obras que genuinamente van a ayudar a las personas. Lamentablemente los pobladores de esta zona no ven los beneficios que se traen porque sus propios
propios gobiernos no se lo dan. Y es ahí en donde entran los antimineros. Al ver que la vía institucional no está funcionando, los servicios no se están dando, las personas quieren el dinero de manera directa. Y esto hace pues que el discurso contra la minera sea mucho más efectivo. Polarizante, efectivo, y eso es algo que aprovechan bastante los antimineros para ganarse el apoyo de los locales. Ahora, con respecto a eso, por ejemplo, la solución es tener, o sea, estar constantemente aspirando a tener autoridades más técnicas que puedan pasar todos los filtros y lograr que se construya la carretera, o bajar los filtros, porque hoy en día tenemos filtros bastante complicados para poder sacar adelante proyectos de inversión. Claro, bueno, los tecnócratas los hemos criticado bastante, pero de alguna u otra forma son un poco indispensables hoy en día, ¿no? Uh-huh. Tenemos el caso, por ejemplo, de San Marcos que mencionabas. Si hubiera capacidad técnica, probablemente a San Marcos le iría mucho mejor. Pero no creo que ese sea el fin último al que tengamos que apuntar en este tema, ¿no? Yo creo que el tema que mencioné de derechos de propiedad solucionaría un poco la base, pues, del problema, ¿no? Si la gente quiere el dinero directamente, bueno, dáselo pues directamente, ¿no? De repente eso, claro, definido según tu derecho de propiedad, lo que tu tierra, incluso tu trabajo, de repente trabajas para la minera, no trabajas para la minera. Pero yo creo que la solución va un poco, la solución de fondo creo que va un poco por ahí. ¿Tú crees que, por ejemplo, sí? Porque hay algunas personas que dicen que deberíamos alterar la legislación para que la gente de la zona sea accionista del proyecto minero. Uh-huh. ¿Tú crees que eso solucionaría el asunto? Porque en el gobierno militar me acuerdo que hicieron a los trabajadores obreros accionistas de las empresas y eso no soluciona nada. O sea, igual habían huelgas, igual habían protestas, todo. Mira, si es que los conflictos mineros no fueran tan complicados como lo son, créeme que ya una solución ya se habría encontrado. Pero algo que importante que debo destacar es el tema de la participación de los propios locales en la economía local. O sea, una persona se basa en su bienestar en base a las cosas que vive en su día a día. O sea, no en las ideas, no, sino en el pan que come, los servicios que recibe y la calidad de vida que tiene en general. Entonces, ¿qué es algo que se tiene que hacer? En primer lugar, el tema de la percepción es algo sumamente importante. Y ahí es donde tiene que entrar el contacto entre las propias empresas con líderes locales que tengan cierta influencia en la población local. Porque de esta manera se puede cambiar la percepción de las personas mostrando a través de personas que son influyentes. Porque seamos honestos, o sea, la gente siempre va a basar su información, su percepción de las cosas en lo que ve. Entonces, si tú ves que a tu líder local, tú ves que las personas, que tu vecino, tu cuñado, tu concuñado, tu compadre, les está yendo bien y comienzan a hablar maravillas de ello, tú también vas a comenzar a hablar bien de ello. Es algo... Pero, por ejemplo, ¿qué pasó en Cajamarca? Porque Cajamarca, en el momento en el que se va a Conga, o sea, en el momento en el cual Cajamarca le da la espalda a la minería, la ciudad de Cajamarca se va al cuerno, o sea, tú puedes ver ahí claramente, hoy en día Cajamarca es la región más pobre del Perú, ¿no? Y ni así, o sea, tú vas y le dices, bueno, entonces fue un error darle la espalda a minería, no, nada de minería. Entonces, ahí podemos ver cómo no es tan fácil, o sea, yo no diría que por ahí va la solución en realidad. Por lo que te comento es algo que va más allá, y ahí es donde conecta la segunda parte. Justamente las propias empresas también tienen que tener... Bueno, siempre las políticas de la empresa siempre han sido un poco cortoplacista en general, el tema de los conflictos mineros. Dices, cuanto quieres te lo dan en plata, pero no hay una conexión económica per se en sí. Porque seamos honestos, la minera también trae otro tipo de negocios indirectos, como el tema, por ejemplo, de restaurantes, tema de alojamiento para los técnicos que vienen al país. Entonces, también la minera tiene que conectarse con esos sectores que van a comenzar a crecer de manera indirecta para que de esta manera se comience a dinamizar la economía dentro de la propia localidad y, por ende, aquellos sectores que están siendo beneficiados de manera indirecta por la minería comiencen también a pasar la voz diciendo, oye, nos está yendo bien. Pero eso fue lo que pasó en Cajamarca, ¿no? En Cajamarca tenías varias industrias, hasta malls, que están sosteniendo sobre la base del ingreso que está llegando por minería. Cuando le dan la espalda a la minería y se van las operaciones, digamos, tú vas hoy al mall de Cajamarca, yo estaba la semana pasada y da pena, o sea, es una cuestión. El segundo piso tiene la luz apagada, o sea, porque, o sea, ya, o sea, hay un montón de locales que ya los tienen apagados nomás, ¿no? Entonces ahí se constata que efectivamente la minería está manteniendo viva indirectamente un montón de negocios. Uh-huh. Que cuando la minería se va, los negocios se caen.
Pero tú vas hoy y les dices, oye, ¿ves? Cuando la minera se va, tu negocio se cae y no aceptan. Ahí va el tema, ahí va el tema de las narrativas. Ahí, o sea, tenemos que destacar que justamente los líderes locales, por la influencia que han tenido de los antimineros en general, todavía se enraizan bastante en, en el punto de vista que la minería es mala. Entonces, eso también ha quedado en, en la memoria colectiva de las personas de ahí y obviamente no lo van a querer cambiar. Porque yo diría que eso es, o sea, eso es lo, porque todo lo que has dicho me parece que sí, sí, bacán, todo bacán, pero lo único que me parece que es crucial en lo que la minería ha fallado así terriblemente, así despreciablemente, es en eso último que has dicho. O sea, manejar el tema de las narrativas, ¿no? En Cajamarca lo dejaron al abandono y dijeron, abiertamente decían, y en entrevistas lo decían acá en Lima, no, no, lo que pasa es que el efecto va a hablar por sí solo, decían, ¿no? O sea, la gente solita se va a dar cuenta. Eso no es verdad. ¿Qué? Eso no es verdad. Eso, claramente. No, no es verdad, y nunca lo fue, y nunca lo iba a hacer. Desde 1920 lo sabemos, y aún así estos burros, no sé quién los asesoraba, decían, no, no, solito el efecto económico los va a obligar a ser, una vez escuché en una entrevista, los vamos a obligar a ser ricos, decían, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta de del impacto. Yo te decía, al inicio te decía por qué la gente se molesta, cosa que está bien cuando la delincuencia, cuando les roban, ¿no? ¿Por qué se molesta a tal manera, cosa que está bien? Pero ¿por qué no se molesta así cuando el político bloquea, por ejemplo, un proyecto que va a generar mucha riqueza? Y es un poco la narrativa, ¿no? Se ha vendido mucho ecologismo, mucho se va a afectar a la tradición, cosas que se puede demostrar que son falsas, pero que si ya se lo repitieron en el oído 10 años seguidos... Goebbels, pues, repetición, repetición, repetición. La idea que te va a quedar no es la evidencia científica de que Conga sí va a permitir que haya agua. No, la idea que te va a quedar es la que te han repetido 10 años seguidos. Y ahí ya para terminar, ¿a ti te parece que hay esperanza? Yo creo que sí, pero depende mucho también... ¿Por dónde? ¿Dónde está? Depende, no va a venir, yo creo yo, de la política. Yo creo que depende mucho de nosotros, de modificar lo que nosotros demandamos de la política. Y que a partir de ahí va a haber esperanza. Yo creo que sí hay, porque conozco un poco a mi generación. Es una generación que se dejó llevar mucho, durante muchos años, sobre todo en 2020. Pero creo que de ahí, después de eso, fue un poco más consciente de que hay que tener más cautela para seguir discursos políticos. O sea, mi percepción es que sí, efectivamente, la esperanza está en tu generación. Mi generación ya fue. Fracasaron rotundamente. ¿Tú también crees que ahí que su generación es la...? Bueno, ustedes son de la... Sí, casi sí, mismo, ¿no? Sí, contemporáneo. ¿Tú también crees que tu generación es la esperanza del país? Mira, bastante peso en nosotros. O sea, sí, exacto, te estoy poniendo el peso encima. obviamente, creo que la responsabilidad sí va a recaer en nosotros, pero también depende de nosotros en aprender de nuestros errores. Porque el que no aprende de su historia está condenado a repetirla. Claramente, esperemos que nuestra generación esté en la capacidad para poder ver bien el tema de las cosas en las que fallamos anteriormente como país, como sociedad, y así hacer las enmiendas necesarias para poder viabilizar los proyectos. Porque obviamente todo tipo de conflicto tiene causas, tiene consecuencias, tiene intereses, y es importante entender de qué manera podemos cohesionarlos para poder así seguir adelante. No puedo decir que los proyectos sean 100% viables en el sentido de que son complicados de implementar por todos los temas que hemos estado viendo, pero creo yo que si aprendemos nuestros errores y trabajamos para poder ver qué intereses comunes tenemos, lo vamos a poder hacer. Ok, entonces sí hay esperanza. Ya volvemos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver este episodio. Si tienen alguna duda, algún comentario o algo de lo que hemos dicho no les haya cuadrado, pueden dejar un comentario aquí o en redes sociales. Con toda confianza, a nosotros nos encanta discutir, así que será bien recibido. O si no, pueden volver la próxima semana para seguir hablando de economía.